La Rumorosa es una localidad situada en el extremo norte de Baja California. También se le denomina así a un grupo de cerros que rodean el poblado y una carretera natural que une las localidades de Tecate y Mexicali, siendo este camino muy transitado y, según algunos conductores, han experimentado bastante peligro al conducir por esa carretera, especialmente de noche. Naturalmente, han ocurrido grandes cantidades de accidentes, misterios, desapariciones. A lo largo de la historia, la región no podía quedar sin su rico legado de leyendas y fantasmas. Esto es Historias de Terror, y te presento Leyendas de La Rumorosa. Esta es la leyenda más famosa de La Rumorosa. Se cuenta que hace muchos años, una enfermera que vivía en una localidad cercana fue despertada a altas horas de la noche por un grupo de vecinos que reclamaban su presencia, pues en la carretera había sucedido un terrible accidente y su ayuda era de vital importancia hasta que llegaran los médicos. La enfermera acudió rápidamente al lugar que le habían indicado, pero nada más se supo de ella. Su cuerpo no fue encontrado. Tampoco había signos de ningún accidente, por lo que las historias más fascinantes comenzaron a tejerse. Se decía que había sido víctima de una secta satánica dedicada a los sacrificios humanos, que había desaparecido tras cometer un crimen e inventar la historia del accidente. También se decía que se había aprovechado de la confusión para huir con un botín que le pertenecía a la comunidad. Poco después de su desaparición, comenzaron los avistamientos de fantasmas en forma de una mujer de apariencia nostálgica que se sienta y camina al costado de la carretera, o de improviso se presenta a los terrorizados conductores en el asiento del acompañante. Sin duda alguna, esa es la leyenda más popular de La Rumorosa, pero no es la única. Existe una que es llamada el joven de la bicicleta. Una persona conducía tranquilamente por la carretera de La Rumorosa, usualmente en la noche, cuando de pronto se cruzó frente a su vehículo un joven que circula imprudentemente en una bicicleta. El joven es atropellado y la persona frena, angustiada, pensando que ha dado horrible muerte accidental a un ser humano. Pero cuando baja del automóvil para prestar ayuda, no se encuentra nada, ni el joven, ni la bicicleta, ni el accidente. Creyendo que se trata de su imaginación o de un engaño visual, prosigue la marcha y le ocurre lo mismo a pocos kilómetros. Otra vez, nada ha sucedido. La ilusión puede repetirse varias veces más. Se dice que el joven de la bicicleta fue atropellado verdaderamente hace tiempo y que su fantasma pretende llamar la atención sobre su trágica muerte. Sin duda alguna, son dos historias que si te pasarían te helarían la sangre por completo. Pero como siempre, guardo lo mejor para el final. En mi trabajo me sucede de todo. Cosas increíbles, difíciles de creer, unas paranormales muy aterradoras y algunas otras de seres de otros planetas. Sé que muchos han visto luces extrañas en el cielo, como yo. Luces que no son de nuestro mundo. Soy trailero y viajo mucho a distintas partes de la República Mexicana. En alguno de mis viajes me han ocurrido cosas inexplicables, aterradoras, y lo que les voy a contar me pasó en la mentada Rumorosa, yendo para Tijuana. Esta vez transportaba carga de azúcar desde Guadalajara. Mi viaje duraría alrededor de 48 horas o más, pues sería lento por mi pesada carga. Casi 2 días después llegué a Mexicali. Había dormido poco, estaba algo cansado y aún me faltaba cruzar toda La Rumorosa. Quien conoce esa carretera sabe que es una carretera muy peligrosa por sus pendientes y por las cerradas curvas, además de sus profundos barrancos y también por las cosas que se cuentan de ese tenebroso lugar. Pensé en descansar unas horas, pero ya iba algo retrasado y decidí seguir. Solo me tomé un café bien cargado en la fonda y reanudé mi marcha, pues ya pasaba de las 12 de la noche. Al subirme a mi camión, vi por mi espejo retrovisor a una mujer del lado del copiloto, haciéndome señas.
No la miré bien, porque estaba muy oscuro, pero noté que no pisaba el suelo. Pensé que era por el efecto del espejo, porque tal vez no había observado bien. Vestía de blanco, con su pelo largo y suelto, lo cual también se me hizo extraño, porque se le agitaba mucho sin que hubiera viento. Extrañado, bajé para ver qué quería, pero al dar la vuelta al tráiler ya no estaba por ningún lado. No tengo por qué mentir, ni por qué negarlo, pero sentí un poco de escalofrío y miedo. Pero no le di mucha importancia, debía seguir mi camino y tomé mi rumbo hacia Tecate. Unas horas después, como a las 2 de la madrugada y en medio del camino de la rumorosa, encendí la radio. Necesitaba un poco de ruido para que se me despejara el sueño y que hiciera efecto el café, pero necesitaba ir bien despierto. Había un silencio sepulcral, la noche se sentía muy tétrica. Yo no lo sentía, pero ya iba cabeceando, me iba durmiendo. Mis ojos se cerraban solos y sin sentir, me quedé dormido. No sé por cuánto tiempo, pero fue en eso que escuché una voz de una mujer que me decía: «No te duermas, no te duermas, despierta». Fue una voz como un susurro, pero muy clara y fuerte, que me despertó en ese momento. En la radio se escuchaban puros ruidos y la cabina se sentía muy fría. Eso no era normal. Volteé a mi lado y vi a esa chica. Era la misma mujer que me había hecho señas en Mexicali, pero se veía muy diferente. Estaba pálida y muy ojerosa, con su ropa sucia y desgastada, muy tenebrosa. Sin decir palabra alguna, levantó su mano un tanto huesuda y me apuntó hacia el frente. Iba directo al voladero, un barranco muy profundo. Fueron segundos en lo que pasó todo eso. Rápidamente giré el volante con fuerza y pude controlar mi camión, frenando y evitando aquel fatal accidente. Al voltear para darle las gracias a esa joven o preguntarle cómo se había subido a mi camión, ya no estaba. Increíblemente, había desaparecido. Por Dios, estaba temblando y sudando frío. No era para menos. Había sentido la muerte muy cerca. Además de esa fantasmal aparición que iba en mi camina, me hice la cruz encomendándome a Dios y seguí mi camino. He pasado otras veces por ahí y siempre recuerdo aquel macabro día, pero la verdad, se me eriza la piel y le doy gracias a esa fantasma porque me salvó de una muerte segura, y gracias a ella, el día de hoy, les puedo contar todo. Esto fue Historias de Terror y estas fueron las leyendas de la Rumorosa. Si te ha gustado el video, déjame tu pulgar arriba. No olvides en compartirlo con tus amigos. Déjame tus comentarios y gracias por ser parte de este canal.